Hola a todos. En las últimas horas ha surgido una información importante en Israel que ha causado revuelo, alboroto en el pueblo judío. En las últimas horas han presentado, o más bien han revelado, el nombre de el Mesías o Masía, como ellos le dicen. Pero mucha atención a esto y hago esta aclaración. No sabemos si es el verdadero Masía, que nosotros sabemos que es el antimasía, o sea, el anticristo, o es un impostor que se ha autoproclamado el Mesías. Es muy importante esto para el pueblo cristiano, toda vez que la revelación del anticristo significa que el rapto de la iglesia será antes de lo que esperábamos. Las señales están cumplidas. Israel es el reloj profético de Dios y tenemos que estar muy pendiente a lo que está pasando en los últimos días en Israel. Repetimos, en las últimas horas fue presentado, fue revelado al mundo lo que ellos conocen como el Mesías que tanto han estado esperando por muchos años. Recordemos que el verdadero Mesías, Jesucristo, vino hace más de 2000 años. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no recibieron a Jesús y por mucho tiempo han estado esperando a Mesías. Pues bien, en las últimas horas revelaron el nombre de lo que ellos creen es el Mesías. Se llama Hizkiyahu ben David. Hizkiyahu ben David. Este sería el Mesías, sería el anticristo, pero el pueblo judío lo ve como su Mesías Salvador. Fue presentado en las últimas horas y revelado a los judíos. Además, fue ungido como rey, Hizkiyahu ben David. Supuestamente, este Mesías es descendiente directo del rey David por medio de su padre. Según la profecía del futuro Mesías en Israel, es que vendría del lado paterno de David, del lado paterno de Judá, de Boaz, del lado paterno de Isaac y también de Salomón. Pues bien, este Hizkiyahu ben David al parecer cumple con todos estos requisitos. Además, ama profundamente la Torá. Fue ungido como rey en las últimas horas, Hizkiyahu ben David, y lo reconocen como su Mesías. Tenemos que estar pendientes a lo que está ocurriendo en Israel. Esto ha causado revuelo, ha causado para los judíos ortodoxos. Es muy importante. Recordemos que Israel es el reloj profético de Dios. La llegada del anticristo, si este es el verdadero anticristo, el verdadero Mesías que está esperando los judíos ortodoxos, sería la antesala al rapto de la iglesia. Sería que el rapto de la iglesia está cerca. Tenemos que estar pendientes a las próximas horas a lo que suceda en Israel. Repetimos, esto es un hecho histórico, un hecho bastante importante para el pueblo cristiano, nosotros que esperamos el rapto de la iglesia, y también para el pueblo de Israel, que ellos esperan a su Masía, que nosotros sabemos es el anticristo. Esperemos a ver qué sucede con este Hizkiyahu ben David, que fue ungido como rey en las últimas horas por el pueblo judío ortodoxo. Déjanos tu comentario al respecto. ¿Crees que aún falta mucho tiempo para el rapto de la iglesia? ¿Crees que aún falta mucho para que se revele el anticristo o el Mesías en Israel? ¿O crees que este Hizkiyahu ben David es el verdadero anticristo, el verdadero Mesías? No olvides suscribirte a nuestro canal. Un abrazo, bendiciones.